Estimada secretaria Irene Doura de Reuter Capital Foundation, soy Berta Valencia Pereda, delegada de Perú, convocada por Luisa Camere Quirós de Estados Unidos, Perú. Estoy mandando todos los requisitos para participar en el Festival Internacional de Literatura Panorama 2024. Agradezco la oportunidad de participar en este maravilloso evento con el tema Agni, el fuego, un hermoso tema. El fuego, pues, es la energía radiante del universo que da luz, calor, es la chispa divina de creación, de poder transformador, el don de Dios en cada uno de nosotros. El título de mi poema es Fuego, chispa divina. Fuego, chispa divina, luz primigenia, creadora del universo, amor hecho verbo, armonía sagrada. Fuego, fuerza poderosa, inicio de cambios profundos, a la vez destructor despiadado, creas la luz, la eterna brillantez, hidrógeno en constante fusión. Fuego, con tu ausencia generas las tinieblas, la confusión. Fuego, chispa sagrada, luz de la conciencia humana, en la historia estás impregnada. Allí está la Grecia legendaria, con Prometeo, audaz visionario, dio al hombre el poder del fuego, conciencia dentro de la materia. Que se abran los cielos, veamos el camino de la eternidad. ¿Por qué brillan las estrellas? Que se abran las mentes, veamos el destino de la humanidad. ¿Por qué existen las guerras? Jesús nos enseñó el camino del amor. Fuego purificador del alma, quema todo lo malo, creados por el libre albedrío, donde se esconden las sombras, quema la corrupción instalada, el abuso del fuerte, el maltrato a mujeres, a niños. Prendamos miles de hogueras alrededor del fuego purificador. El amor de Dios guíe nuestros pasos. Sembremos la paz, la armonía. Prendamos el fuego de la fe. Alcancemos las metas anheladas. Con mi poema quiero hacer ver el poder creador del fuego, la chispa divina que está en nosotros, en nuestra alma, esa pasión por alcanzar metas, proyectos, hasta un amor. Y si nos equivocamos, podemos purificarnos, quemando los males y renacer como el ave fénix. Muchas gracias.